Esta es una entrevista para el periódico Radio Voz de San Andrés Cholula. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Ok, mi nombre es Leonardo Andrés Rodríguez Corral. Soy regidor de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de San Andrés Cholula. ¿Qué actividades hay para estos primeros 100 días? Ya tienen algunos proyectos en marcha, ya están bien estudiados. ¿Qué la población tiene interés precisamente en esta regiduría? ¿Sobre qué actividades van a ver? Ok, pues iniciamos con lo que es el equinoccio. Por primera vez se conjuntan dos municipios, que es San Pedro y San Andrés Cholula. Vamos a trabajar muy de la mano con San Pedro Cholula. Vamos a hacer los eventos en conjunto. Y al momento, bueno, pues también se va a involucrar el Estado, lo que es el Consejo de Cultura, donde van a traer espectáculos, eventos, artistas de renombre. Y la parte que nos corresponde a nosotros, lo que es del municipio de San Andrés, son los talleres, traer danzantes prehispánicos. Tenemos ya, al parecer, ya está confirmado el juego de pelota. Son unos danzantes que vienen de Teotihuacán. Traen todo su escenario, el juego de pelota con fuego. Es un espectáculo muy, muy, muy bonito, muy padre. Pues obviamente que va a ser para los sanandreseños. Entonces, el 27 de marzo se viene la presentación de Ferrari y FIA, en donde va a ser, el escenario va a ser la Vía Tlaxcayotl. Aquí se abre lo que es las carreras de autos. Entonces va a ser el 27 de marzo. Al parecer es domingo a las 12 del día, entonces va a ser un evento muy muy importante, porque esto es de relevancia a nivel mundial, en donde nos van a proyectar televisoras de otros países. Entonces esto va a estar muy muy bien. Empezamos, yo creo, con el pie derecho aquí en San Andrés, en donde vamos a estar transmitidos en otros países, en otros continentes. Entonces, pues es la idea, ¿no? Son ahorita los eventos. Obviamente los eventos que tenemos cada, fiestas patronales, la Feria del Queso, la Feria del Nopal, que también le vamos a dar su importancia a otro nivel mayor de lo que ya, de lo que se ha tenido en años pasados. ¿Van a incluir población sanandreseña que se dedica al comercio turístico y al comercio tradicional? Lo principal es involucrar a los sanandreseños, a los prestadores de servicios que están dentro del municipio. Ayer tuvimos una reunión ahí con todos los prestadores de servicios, estuvieron hoteleros, restauranteros, los antreros de la 14, comercios, en donde también están dispuestos a involucrarse en este tema, ¿no? En el tema de atraer turismo hacia San Andrés Cholula. ¿Algún otro mensaje que quiera darle a la población? Bueno, pues que estén pendientes de todos los eventos que se van a realizar aquí en el municipio de San Andrés Cholula, y pues seguiremos trabajando para San Andrés. Vamos a trabajar muy de la mano con los prestadores de servicios, con la gente del municipio, y pues esto es a dar a conocer, a difundir lo que tenemos aquí en San Andrés. Y como dice el eslogan, ¿no? Lo mejor está aquí.